Panaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, domingo, 5 de junio, para los hipódromos de Laurel Park, Santa Anita Park y Golden Gate Field. Disfrútenlo por aquí, por la pantalla de hípica TV en la recta final la familia adelante con Bryson Broadfly Chargina y Island Philo al 8 viene volando Island Philo corriendo mucho por la parte exterior de la pista está desbordando las punteras insiste Chargina por dentro Island Philo adelante Chargina reacciona por dentro les gana Island Philo la número 8 segundo el 3 Chargina tercera el 7 Made to Hustle y hay una foto por el cuarto lugar En la recta final, Spicy Margarita por dentro, por fuera está Sway into and fro y cae fuerte y Kisses y más abierta la lleva camille Road. Date Night and Kisses por el centro de la pista, corre mucho. Date Night and Kisses contra la puntera, se defiende Sway into and road, pero pasando Date Night and Kisses por la parte exterior en toda la meta, la número 6. Sway into and fro, el 3 en el segundo y Spicy Margarita el 1 muy cerca en el tercero. recta final, Giants Main ha pasado a la punta, el número 9 insiste Stimulus Maker, la atropellada de Solomon's Choice por la parte exterior, el 10 viene volando está dominando la carrera, el caballo Giants Main, volando Solomon's Choice está imparable el número 10 ya ha pasado el número 13 es Transit ganó el 13 Transit el 13 es el que ha ganado la carrera Stimulus Maker el 5 en el segundo y se agotó, Giants Main el 9 llega en el tercero final está adelante No How I Know, Silent Malis que estaba último, corre mucho por el centro de la pista y va a ser el ganador de esta carrera. Silent Malis está solo en la punta, el número 4 con Jevian Toledo, en un 11-4 los 6 galopando Silent Malis, el 4, el 3 Know How I Know llega segundo y el 2 Frosted Indian tercero. 47-2 para la media milla, sigue Hudson Canyon en punta el número 9, por fuera ataca Superiority, viene a buscarlo con fuerza por dentro cae Candice Corner y por fuera viene con buen avance Harper Dos es la quinta de Laurel Park está dominando Superiority, insiste por centro Candice Corner, Candice Corner pasando a liquidar la carrera ganó Candice Corner, número 4 segundo Superiority tercero Harper's Dos cuarto Hudson Canyon 400 metros, ingresamos a la recta final del Laurel Park. Está en punta Don Les Waifulia con Javián Toledo. Viene por fuera a buscarla Cam by Love y Matitude, pero sigue en punta Don Les Waifulia número 12. Viene volando también Spawn Glass, pero domina Don Les Waifulia. Spawn Glass vuela por fuera. La número 5, Spawn Glass empató pasó y ganó la carrera en gran forma. El segundo lugar es para Cam by Love. El tercero para Don Les Guay Cuarta, Caconet Cake, Cake. La recta final de Laurel Park. 1-12-1 es el parcial para los 6 furlams. Está en punta Dixie Troll. Dixie Troll sigue en punta, por fuera avanza Thundershock, pero sigue dominando Dixie Troll con Carlos López. Dixie Troll en punta, hace los últimos esfuerzos shock y por dentro Alight les gana Dixie Troll del número 6. El segundo es para Alight, tercero Thundershot, cuarto Fortune's Full. Beliza cuando ingresamos a la recta final de Laurel Park. Está dominando Becken por fuera. Bel Beliza la zarropa y pasa a dominar la octava de Laurel Park. Bel Beliza la tercera victoria del día para Fergal Lynch. Lo demás fue fácil. Bel Beliza ganando la octava. Fácil su victoria. En el segundo lugar, muy apareadas. Dancing Till Dogs. Yeluba Lady, cuarta center stage. El número 6, Shoulder Hattit, está por fuera buscando la punta más afuera. Viene moviéndose el ejemplar con excelente avance. El ejemplar número 3, en este caso, He's Not Curly. He's Not Curly por fuera, por dentro. Al Brown, los dos vienen a decidir la novena de Laurel Park. Domina Al Brown, el número 4, Al Brown con Carlos Eduardo López. Lo demás fue fácil. Victoria del 4, Al Brown de la última de Laurel Park. El segundo lugar para mucho más grande. Tercero, He's not curly. Cuarto, Shoulder Hadit. Y los esperamos, mis amigos, el próximo jueves, 9 de junio, cuando de nuevo estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack por aquí, por la señal de Hípica TV.